Señores presentes, ante todo, muy buenos días con todos ustedes, esos familiares y su esposa, a quien le deseo en este momento, realmente me encuentro, no sé cómo que me enteré ayer, esperaba en Querobamba, había pasado noche, no estuve presente. Con el profesor Yone hemos vivido este año, a partir de marzo, en Pampa Minas, donde la comunidad y las autoridades lloran por él. ¿Por qué? Porque él era el hombre, como de lugar, era interesado en todo momento. Hace poquito para mantenimiento, yo he consultado con el profesor, en donde me dice, profesor, hazlo esto. Hay que dejar algo este año. Y justo obedeciendo a su palabra del profesor Yone, que en paz descanse, realmente he hecho. Iba a ir el día lunes, me han monitoreado, no he podido ir de la OGEL. Entonces, por lo tanto, hágome presente, profesora María, esos familiares, pues realmente aquí lo traigo, la voluntad de mi persona. Señores, discúlpenme, muchísimas gracias, profesora. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, con este se han abrazado, se han prometido a nuestro hermano Yone para que se unan, para que tengan más fuerza, más cariño, más amor, porque eso es lo que se quiere. Como esposa, vamos a invitarle a que pase a pedir perdón a Yone, porque así debería ser. Porque siempre, marido y mujer, perdón, entre las malas y entre las buenas siempre estamos juntos. ¿Cuántas veces con nuestra esposa estaríamos peleando? ¿Cuántas veces nos habremos sonreído? ¿Cuántas veces hemos compartido esa alegría? Así es. Pero ahora le toca despedirse. Señora María, por favor. Me dejaste solo. Te fuiste. Tranquila. Te llevó nuestra nieta. Espero desde más allá me cuides. Perdóname. ¿Para qué te fuiste? ¿Por qué? ¿No pensaste en el castigo? ¿Por qué? De igual manera, vamos a pedir a su hijo, porque a veces nuestro padre nos ordena, nos manda, nos levanta, nos dice que hagamos las cosas bien, pero a veces como hijo también sabemos corresponder, será bien o será mal, pero este es el momento para que parta con todo el perdón hacia nuestra Señor. Despídete, hermano. Yo, padre, te pido perdón si en un momento te falté respeto. Mira, mamá, pero dejas un vacío enorme en mi corazón. Sé que partiste detrás de tu nieta, que a quien más querías, más que a tus propios hijos. De donde estés, lo único que ruego por ti, que nos cuides, guíes nuestro camino y jamás nos olvides, porque nosotros tampoco te olvidaremos. Siempre te llevaré en mi corazón.
Así es. Como hermanos, también, igualito. A veces por pequeñas cosas, desde nuestra niñez con nuestros hermanos, jugamos, peleamos, lloramos, reímos, etc. Y ahora es el momento de darle la despedida, pidiendo perdón y dándole a Dios. Adelante. Perdón. Josécito, por favor. Dios, los nombres, yo me sirvo. Está presente. Y usted ha sido una persona tal conforme, refiriendo a tu profesión, en el momento me siento. Ana, pero todo tengo retenido. Hasta mientras que estoy existiendo, estar al lado de la familia. Pero nunca te olvides de nosotros. Y de mi razón, entonces que usted, pobrecito, me considero yo, pero llorando, qué saco. Digo, siempre esperando estar al lado contigo. Yo sé la situación de lo que, como dice, hay que tratar de dejar, enterrar el rastro, sea a pie, izquierda, yo sé la situación, porque si va a ser llorando, que saco, más que nada, a las personas como tanto, tus colegas y los presentes, está al frente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nieto, nuera, estar al frente hasta mientras que yo tenga existencia. Mis abrazos, a tu lado. Mis venidas, a tu lado. De igual manera, pídete a nuestro Señor Creador que existe, siquiera para poder ver. Gracias, señores públicos, de manera, daré brazos. Ábrale a mí. Así es. Nuestro Padre siempre, porque quiere bien para nosotras, nos dice todo, nos ordena, nos manda. Pero a veces, hijos rebeldes, no cumplimos. ¿Qué es lo que pasa? Castigo. Y después nosotros, por ahí. Mi papá me ha pegado, hermano, que no sé cuánto. Hermano, entonces, hemos pasado lo malo y lo bueno. Ahora, el papá queda con un vacío en el corazón. Pero siempre, tal vez, este niño, nos hemos faltado. Ese amor, ese cariño de hijo, ya no lo va a encontrar más, específicamente de Johnny. Y no me dejes, ni no te olvides de mi hermano. Siempre estaré al lado de mis sobrinos, de mi sobrina y de tu esposa. Te fuiste, dejaste vacío a toda nuestra familia. No te olvidaste cuánto te hablé. No te olvidas de mí. Te dije, te hemos conversado. No hagas que tú, ¿por qué tomaste decisión, hermanito? Me dejaste triste, vacío a tus sobrinos, a tus sobrinas. Y siempre hemos estado en lo malo y en lo bueno. Hermanito, no te olvides de nosotros. Perdóname. Bendición por nuestro hogar, por nuestra familia. Hermanito. Mío, no te olvides de mí. ¿Quién me visitará? Donde sea que vaya, donde esté. Y ando ahí, pues, contigo en lo malo y en lo bueno. Estábamos cuando me encontré el país, me sorprendías. Me hablabas, me bromeabas, ahora no hay ni bromas, nada. Más bien discúlpame, hermanito, por dejarte. Me dejaste vacío, triste. Pero no te olvides, tu hermanita. Aquí estaré siempre viendo a tus hijos, a tu hija, a tu esposa, a nuestro papá, a mis hermanos, a mi hermano. Papá, no te olvides, mi amor, hermanita. Espérate,
Así es, vamos a continuar con nuestra mamá. En nombre de nuestra esposa y en nombre. Hermano León, tomaste esa decisión porque te daré. Pero los últimos días, sábado y domingo, hemos permanecido juntos, hemos conversado, pero las cosas no fueron así. Tú tomaste esa decisión, hermano. Yo tuve ese anhelo contigo, me había acostumbrado. El hermano que ha sido siempre, me conversaba en la estancia como una. Pero hermano, me dejaste un vacío. Yo no tendré una persona que me va a conversar así. Una persona que me bromeaba. Yo no. Yo tengo mi persona, ha sido siempre contigo, en todo momento. Pero hermano, de repente, por mí no tuvo nada, pero ante todo, me disculpo, pero tuve algo. Necesito, me fuiste. Ahora ya no, ¿con quién voy a estar conversando? ¿Qué tal? Hermano, por favor, quiero pedir disculpas. ¿Cómo es que has dejado vacío? No te olvides. A tus hermanas, hermanos, tus hijos, esposa, hermano Yone. Hermano, hermano. Sí, hay caballete. ¿Sí? Sí, ahí, allá. Desaparece. Ahorita vamos a salir, ya. Padre, solo te pido que derrames mil bendiciones a tus hijos, a tus hermanas, a tu esposa y a cada uno que ahora te acompaña y te va a tener en sus corazones. Como tú igual, vas a llevarles a todos en sus corazones. Padre, te pido perdón si te falté, te desobedecí. Perdóname, guía mi camino, guía a todos. Ya, ya, ya en el cementerio. Ya, entonces vamos a continuar. Ay, ¿Emma vino? ¿Asunta vino? No, no. En el cementerio, efectivamente, hay que ayudar a los animales. Tienes algo distinto de eso. Perdóname, si sí, algo te salí. Perdóname. Sí que te has decidido irte, dejarnos a nosotros. Mamá, estoy durmiendo, perdóname si te vale algo. Te quiero mucho, no te olvides de mí. Ya sigo, está todo. Entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos saliendo, por favor, a la plaza. Por la mano derecha vamos a... Las estrellas formando el lo para mí ya no hay consuelo.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descanse en paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar. Hasta la hermanos, hermanas, de esta manera estamos dando el último adiós a nuestro hermano Dionis Ciro Meléndez Taipe, quien pues se está despidiendo de nuestro pueblo de Soras. Vamos a regresar a nombre del personal de la municipalidad y de toda la comunidad de Soras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dionis Ciro Meléndez Taipe, descanse en paz. Vamos a, el señor alcalde va a tomar la palabra para rendir un justo homenaje a nuestro hermano Dionis, quien pues era presidente de Junta de Regantes. Adelante, gracias, señor alcalde. Bueno, hoy 19 de noviembre lamentamos profundamente desde este espacio de la municipalidad la partida de nuestro hermano Dionis Meléndez Taipe, de los cuales también compartimos el profundo dolor de su señora esposa, su señor padre, sus hijos, hermanos y familiares. Describir de nuestro hermano Dionis estaría por demás. Creo que redundaría porque el pueblo lo conoce. El pueblo sabe cómo ha sido un hombre de entrega para su pueblo. Ha cumplido funciones de regiduría en esta municipalidad. Ha trabajado para su pueblo. Ha trabajado como diferentes autoridades. Y hoy parte también dejando un cargo importante como es la Junta Regantes. A la localidad de Queroma hemos ido en diferentes oportunidades
donde asumió el cargo como presidente del mantenimiento de canales. Y hemos trabajado de esa forma. Siempre quedarás en la memoria de todo tu pueblo, Johnny Meléndez, por esa entrega, por esa identidad hacia tu pueblo. Por compartir muchas vivencias, por compartir tradiciones, por pasar cargos en tu pueblo. De eso siempre estás en tu memoria y tu pueblo rezará para que estés a la diestra de nuestro Señor. Desde allí bendecirás, estoy seguro, a tu Señor Padre, a tu Señora Esposa, a tus hijos y a tu pueblo que tanto has querido. Declaramos a nuestro hermano como miembro honorífico de la municipalidad en su calidad de exregidor, en su calidad de presidente y autoridad de la Junta Regantes. Solamente le queda darle fortaleza, fuerza a su señora esposa, a sus hijos, a su señor padre, que también es digno ejemplo de nuestro distrito de Soras. No hay muchas palabras más que decir, porque somos conocedores, Soras, la calidad humana que ha sido Johnny Meléndez, tanto profesionalmente como docente, tanto humanamente como comunero y como autoridad. Como símbolo de un camino eterno, hacemos entrega de un pequeño presente a su señora esposa para que lo lleve hasta el cementerio. Don San María, fuerza, fuerza a sus hijos, fuerza a su padre y a toda su familia, que la municipalidad te llevará en un recóndito especial tu nombre. Muchas gracias. Hermanos, hermanas, primeramente quiero dar un pésame a la familia Taipe Meléndez. Es cierto, nuestro hermano Johnny Ciro Meléndez se va adelante, pero sabemos muy bien nosotros, él, con un interés ha trabajado para nuestro pueblo. Pero él siempre nos estará guiando, señores. Siempre hay aquí mucho egoísmo, mucho envidia. Eso hay que... Basta, señores. Como un solo hombre, hay que trabajar todos. Siempre él va a estar presente como ha querido a su pueblo y nos estará guiando. Muchas gracias.
igualito, va igualito. Ya, este hijo que recibió en el bautismo el germen de la vida,
pueda gozar de eterna compañía de todos los santos. Roguemos al Señor. Te pedimos por tu Hijo, Johnny Ciro, por los pecados cometidos en esta vida, purifícalo, límpialo de todo pecado, de toda mancha que haya cometido. Roguemos al Señor, a todos sus familiares, amigos, seres queridos. Seca sus llantos y sus lágrimas, ayúdanos en esta vida en que todos vivimos también, en lágrimas durante este tiempo de su partida. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, una palabra mía bastará para separar. Cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Quiero poner a la columna. Thank you.
hermanos, hermanas, aquí en esta esquina vamos a ofrecer nuestra oración a nombre de nuestro hermano José Miguel, que es padre de nuestro hermano Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar. Hermanos, hermanas, en esta esquina vamos a rezar a nombre de sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descanse en paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar.